Pues bienvenidos, estamos hoy en Generación C, otra vez, últimos capítulos, afronta el final de la temporada. Y tenemos un invitado muy especial, tan especial que es un número. Hoy tenemos un número aquí con nosotros, ¿te imaginas? No, no. Pero va por ahí los tiros. Tenemos a José Luis, muy buenas. Hola. O 42 en redes sociales. Buenísimos días. Cuéntanos un poco. He visto que tienes un vídeo ahí muy especial de el número 42 y datos curiosos sobre él. Entonces, bueno, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas y cuál es tu formación. Vale, soy José Luis Oltra, ese es mi nombre. Me dedico a la divulgación científica. Yo estudié física aquí cerca de donde estamos grabando, en el campus de Burjassot. Luego hice un máster. Bueno, el máster, digamos, antes los planes eran de 5 años, ¿no? Y luego lo quitaron a 4, pues ese quinto año se transformó en un máster, básicamente, y tiene varias especialidades y tal. Entonces, pues yo hice la especialidad en física teórica, que es de, o sea, en este máster en concreto es física de partículas. Pues física, teoría de partículas. Y de eso, desde hace unos años, pues bueno, empecé a subir vídeos a YouTube, así un poco como hobby, ¿no? Como lo hace todo el mundo, Sí. realmente, porque te apetece, ¿no? Es algo que te mola. Y no tienes, bueno, si sí tienes el sueño, ¿no? De tener millones de visitas y hacerte rico y famoso. Pero bueno, ese sueño de primeras no es muy realista. Entonces, pues vas subiendo vídeos, vas viendo, trabajando en otras cosas, viendo otras cosas tal. Y luego a veces llega un momento en el que, pues bueno, no te haces ni rico ni famoso, pero al menos puedes empezar a pagar las facturas con eso que haces. Y aquí estoy. Ya llevo 3 años de autónomo, 3 años casi y medio. Ahí Creo estamos. que sí. Con mis declaraciones trimestrales y demás. O sea que, bueno, bien. Muy bien. ¿Tú tenías pensado, o sea, cuando tenías, entraste en la carrera? Bueno, si te decidirse por una carrera como física, ya yo creo que es de gente que lo tiene claro, ¿no? ¿O no lo tenías Sí. claro tú? No, sí, lo tenía claro. Sí, o sea, no me imagino habiendo estudiado otra cosa que no fuera física, realmente. Yo cuando, bueno, cuando era más pequeño, tipo 10 años, me gustaban mucho los documentales de animales de la 2, de la tele. Me gustaban también mucho los documentales de dinosaurios, por ejemplo. Entonces, pues cuando tenía 10 años quería estudiar dinosaurios, ¿no? Claro, la Lo típico, típica. claro. Lo típico. Luego crecí un poco más cuando ya tenía como 14, 15 años y empecé a ver documentales del espacio. Mi madre me compraba unas revistas que se llamaban Espacio, que eran de divulgación científica, pues contando mil noticias y hablando de mil temas y tal del espacio, de astronomía y astrofísica. Y entonces ahí empezó a gustarme mucho más todo ese tema. Y entonces pregunté, oye, para aprender sobre esto, en plan, para estudiar en la universidad sobre esto, ¿qué carrera hay que hacer? Y me dijeron, pues física. Y A dije, tope. pues física, pues para adelante. Claro, yo cuando entré a la carrera, entré por la astrofísica, porque era lo que me interesaba desde los 15 años. Pero durante la carrera fui descubriendo otras ramas de la física, de otras cosas de la física que no me había planteado, y acabó gustándome más la física de partículas. Digamos que es también lo que está un poco más de moda en las últimas décadas, digamos, porque es donde está como la física más profunda, digamos, y más básica y más rompedora. Y eso, y al final acabé especializándome, entre comillas, haciendo un máster de física de partículas, pero bueno, pues ese fue el recorrido. Claro, y de ahí cómo, o sea, ¿qué pretendías investigar o querías? Porque claro, luego ya vas a la divulgación Claro. y lo que tú decías, que no era el típico, o sea, de hobby, ¿no? Decir, pues voy a hablar de esto porque me mola hablar de esto. Sí, claro, cuando entré a la carrera no me planteaba la divulgación. De hecho, es que ni la concebía como una carrera profesional. Para mí la divulgación era, pues, o sea, claro, y es que tampoco, yo creo que tampoco entendía qué era la divulgación. Sabía que había documentales de física o del espacio o de ciencia o no sé qué. Sabía que había revistas, sabía que había, yo qué sé, experimentos en la tele, ¿no? Flippy, libros. Pues eso, sabía que la gente hablaba de ciencia por ahí, pero no lo pensaba como, pues mira, eso es, tú puedes ser científico, ¿no? Puedes aprender sobre ciencia, graduarte en una carrera científica y luego dedicarte a contarle la ciencia a la gente. No me lo planteaba realmente. Hasta que, pues, consumiendo vídeos, sobre todo de gente que habla en inglés, de Veritasium, de Visos, de Minute Physics, ese tipo de gente, empecé a consumirla y ver que eran como amateurs, digamos, hablando de física. No era un programa de la tele y tal, sino era gente que hablaba en YouTube y tal. Pues ya empecé a planteármelo y eso. Pero claro, al principio pues no te lo planteas como voy a Claro. dedicarme a esto, porque no puedes. Ganas 0 euros durante el primer año y medio, o 2 años, o más. O lo que diré. O lo que, claro. Entonces, pues poco a poco.
Muy bien, pues ya entrando un poco ya en el tema físico, real, en el tema físico, vamos a comentar varios términos y temas muy generales y muy de... que están en la calle, ¿no? Que se dice. Entonces, empezando por el origen de lo que estamos aquí hoy, en el planeta Tierra. Del Par Scientific. De quién lo construyó, ¿no? Que, claro, a ver, el arquitecto supongo que sería un hombre que sabía cosas de estructura. No, pero del, el origen del universo. Uh-huh. ¿Y qué teoría está más aceptada hoy en día? Y si hay algún descubrimiento reciente al respecto. No estoy muy puesto, la verdad, en descubrimientos recientes. La teoría más aceptada es la del Big Bang, sin lugar a duda. Luego se pueden hacer matices, ¿no? Exactamente de cómo ocurrió ese Big Bang o qué ocurrió inmediatamente después de ese Big Bang. Pero la teoría más aceptada es esa. Básicamente porque tenemos muchas pruebas diferentes de que el universo en el pasado era más pequeño y en el pasado todavía más remoto, más pequeño aún, más pequeño aún, más pequeño aún. Si extrapolamos, pues eso significa que todo... hace mucho tiempo estaba, digamos, comprimido, no comprimido, pero en plan, si todo estaba junto en un solo punto muy diminuto, y si ahora si desrebobinamos la película esa, pues se ha expandido desde entonces, ¿no? Entonces la teoría más aceptada es la del Big Bang, sin lugar a duda. Luego se puede matizar sobre, por ejemplo, al principio, al principísimo del universo, de hecho cuando el universo tenía como una millonésima de millonésima, seis veces, ¿vale? La millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de segundo. Hubo una expansión mucho más rápida de lo que las leyes actuales de la física en principio nos dicen que debería haber. Se conoce como inflación cósmica, que duró, si he dicho que eran seis millonésimas, pues duró una de esas millonésimas, digamos, esa expansión. El universo creció del tamaño de, no sé exactamente, pero del tamaño de un protón al tamaño del sistema solar en esa millonésima de segundo, lo cual no es posible porque la luz, que en principio es lo más rápido que hay en el universo, desde el Sol hasta la Tierra, por ejemplo, tarda 8 minutos. Hasta Neptuno, no me lo sé de memoria, pero tarda 10 horas o algo así. Pues esa distancia, digamos, entre comillas, la recorrió el universo expandiéndose en una millonésima de segundo. Entonces eso... pues no lo entendemos de todo bien, lógicamente estamos ahí. Son magnitudes que no... Que, claro. Estamos un poco intentando entenderlo y tal, pero bueno, y también, bueno, hay muchas cosas que estamos intentando entender del Big Bang, ¿no? Entonces esos son los matices, digamos, pero la teoría es esa. Por ejemplo, otra cosa que estamos intentando entender es que, según nuestras teorías, debería haber más o menos la misma cantidad de materia y de antimateria en el universo. Pero no vemos nada de antimateria en el universo. Si miramos al espacio o si miramos en la Tierra, en el sistema solar, en la galaxia, todo lo que hay es materia del mismo tipo, sí, digamos. Y eso, nuestras leyes de la física tal y como las conocemos no lo explican. No entienden por qué. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué ocurre así? Sí que entienden que puede haber una cierta asimetría, en plan, un poquito más de materia que de antimateria, se lo pueden llegar a entender, pero al nivel que es en plan 99,389% frente a lo que queda para el 100% de antimateria, no lo entendemos. Entonces eso, por ejemplo, también es un matiz de ese Big Bang, claro, y de ese inicio del universo, que ahí estamos. Bueno, pues vamos a recoger este término último, la antimateria. Claro. ¿Esto qué es? Y luego también hay términos como la materia oscura. ¿Esto es lo mismo o es diferente? Es diferente. Cuéntame. La antimateria es menos mística de lo que normalmente se suele vender, tipo en las películas, ¿no? Y tal. La antimateria al final son partículas, es materia que tiene las cargas, ahora explicaré qué es esto, opuestas a las de la materia. Claro, cuando digo las cargas, pues la mayoría de la gente probablemente habrá pensado, que nos estén escuchando, habrán pensado en la carga eléctrica, por ejemplo, ¿no? La carga eléctrica, que los electrones tienen carga eléctrica negativa, los protones tienen carga positiva. Pero además de la carga eléctrica, hay otros tipos de cargas. Que al final las cargas son, digamos, como las magnitudes que determinan, pues igual, cómo de intensamente interaccionan las partículas en función de una interacción fundamental u otra. Uh-huh. La carga eléctrica es para el electromagnetismo, ¿no? Entonces eso hace que el electromagnetismo actúe más o menos fuerte. Pero también está, por ejemplo, la carga de color, que es la carga de la interacción fuerte, que es la interacción que permite, por ejemplo, que existan los protones y los neutrones y que permite que estén juntos en los núcleos atómicos. Otra carga,
de color. Esas partículas tienen una carga y eso hace que se atraigan o se repelan o se junten más o se etcétera. Luego hay otras cargas, por ejemplo, que bueno, es un poco más sutil el que hacen, pero bueno, se llaman carga leptónica, carga bariónica, etcétera. Cargas, en definitiva, cargas. Hay cargas, y entonces cada partícula tiene, es como una tablita, ¿no? Tú tienes aquí las cargas, digamos, y arriba las partículas. Vale, pues el electrón tiene carga eléctrica, menos 1, carga de color, 0, porque no tiene, carga leptónica, 1, carga bariónica, 0. Y así. Esas son las, son los datos correctos, ¿vale? Y así, el neutrino tiene otros valores, el fotón, otros valores, el quark, otros valores. Y entonces, el antielectrón tiene las mismas cargas, digamos, opuestas. Si era menos 1, pues ahora es más 1. Si es 0, es 0. Si era más 1, pues ahora es menos 1. Digamos, ¿no? Y ya está. Y ya está. O sea, no, es que lo mismo, pero... Pero con efecto las espejo. Propiedades, sí. Exactamente, las propiedades como reflejadas en el espejo este de las cargas. Raro. Y lo que la hace más mística, entre muchísimas comillas, que no es mística, pero lo que la hace más así como interesante y diferente, es que cuando una partícula y su antipartícula se juntan, claro, hay, bueno, tal vez recordarás, o tal vez recordará la gente que nos está escuchando, del cole, la típica ley de la conservación de la masa, de las ecuaciones químicas, ¿no? Que si tú tienes una cantidad, si tú tienes, por ejemplo, madera y la haces arder, la cantidad de agua, dióxido de carbono y cenizas y tal que creas al final, no puede ser, no puede haber más masa ahí que al principio, claro. Porque no puedes crear masa de la nada. También está la ley de la conservación de la energía, que era, por ejemplo, cuando dejabas caer una piedra, desde una cierta altura, pues cuanto más alto la dejes caer, más velocidad alcanzará, porque tenía más energía y se ha transformado en más energía, digamos. Entonces se conserva la energía, no puedes de repente crear energía de la nada. No puede una piedra que está en el suelo de repente hacer flum y saltar volando, sí, sin nada. Si no hay una actividad. Claro, si no hay una fuerza o algo que la haga volar. Pues bueno, están esas conservaciones, por ejemplo, y hay otras conservaciones, otras leyes de conservación que garantizan, en principio, que todas estas cargas que he comentado también deben conservarse. Entonces, si tú tienes una reacción nuclear, una reacción de unas partículas, que empiezan con, imagínate, una carga eléctrica total menos 8, lo que sea que les pase, que se transformen en otras partículas y tal, al final tendrá que seguir habiendo menos 8, digamos. Y igual con todas las cargas. Si tú tienes, un por ejemplo, un electrón y un antielectrón, que se llama positrón, ¿vale? Es el nombre que le hemos dado. Claro, como el positrón tiene exactamente las cargas opuestas del electrón, si sumas las dos cargas, te da 0. Porque es menos 1 más 1. 1 más menos 1. 0 más 0, ¿no? Todas te acaba dando el resultado neto 0. Entonces, si tú empiezas una reacción con cargas totales 0 y quieres, digamos, y haces algo y lo que está al otro lado, el producto, pues también tiene que tener carga 0, la forma más fácil de conseguir eso, me estoy enrollando mucho. Si eso me dices que Tranqui, tú tira. Vale. La forma más fácil de conseguir una partícula con carga cero o varias partículas con carga cero es crear fotones, que son las partículas de la luz, básicamente. Entonces, la forma más fácil y eficiente que tienen dos partículas y antipartículas de chocar y transformarse en algo es creando fotones. Entonces, eso es lo típico que se dice, o bueno, no sé si es tan típico, pero se dice que si, digamos, nos encontráramos con un antiplaneta Tierra, digamos, un planeta Tierra hecho de antimateria en su conjunto, pues claro, todas esas cargas, todas esas partículas que lo componen, esos protones, neutrones, electrones, etcétera, que lo componen, cuando chocaran entre sí, se aniquilarían mutuamente, ¿no? Y se transformarían todos ellos en fotones, en luz, básicamente. Entonces, explotaría... Fuegos artificiales. Sí, sí, por 8000. Y eso es un poco lo loco de la antimateria, que, por ejemplo, en las pelis de ciencia ficción se menciona a veces, o en series o tal, y pensamos que eso se podrá hacer en un futuro, pero aún queda bastante para eso. Podríamos utilizarlo como combustible para naves espaciales, porque al final, en un combustible, tú lo que quieres es, tienes el combustible y lo quieres transformar en energía, ¿no? Digamos, que te permita impulsar la nave. La forma más eficiente de transformar energía que conocemos en el universo es esa, ¿ves? Una partícula y una antipartícula chocando y convirtiéndose en fotones. Eso es lo más eficiente que conocemos, porque el 100% de esa energía de las partículas se transforma en fotones. Con un
trozo de madera, igual estás consiguiendo el 0,01% de la energía. O sea que sería muy eficiente. Sería lo más eficiente que conocemos. Claro. Básicamente, entonces soñamos por algún día poder crear motores que, no me sé el dato exactamente, pero que con un kilo de combustible puedas llegar hasta la estrella más cercana o algo así. Que ahora necesitaríamos, con los combustibles químicos que utilizamos, mucho tiempo. Toneladas y cientos de toneladas para conseguir la velocidad suficiente, digamos, para hacer ese viaje. Y un poco eso. Claro. Introducción a la antimateria. Yo me he dado cuenta de que cada cosa dices en principio, o sea, no te pillan los dedos con que esto luego se pueda ir al garete. ¿Cuándo he dicho en principio en concreto? No me acuerdo. No me acuerdo tampoco. Pero también sé que me lo has comentado con que en principio la velocidad de la luz es lo más rápido y en principio tal. Que es curioso que lo menciones porque es como, bueno, en la física luego llega una teoría nueva y... Claro, a ver, es que nada es cierto realmente, o sea, nada es no cierto sino certero, quería decir. Nada está asentado en piedra, digamos, en la física ni en la ciencia en general. Porque eso, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los físicos de la época, en plan, los estudiosos top de la época, pensaban que la física ya básicamente estaba resuelta. Sí. Y un año más tarde, o yo qué sé, al poco tiempo, empezamos a vislumbrar cositas de la física cuántica, luego llegó Einstein con su relatividad especial, y nos dimos cuenta de que no. O sea, de que la y física de repente... estaba en pañales, realmente. La física, sabíamos un 1% de lo que se podía saber. Pero la gente en aquella época creía eso. Ahora, en principio, me gusta decirlo, ahora se supone que hemos aprendido de los errores del pasado, ¿no? Entonces creo que ya nadie piensa, no, la física ya está casi acabada, ya hemos llegado casi al final, nos falta afinar un par de cositas. Ya nadie piensa eso realmente, nadie que se dedique a investigar la ciencia. Entonces somos conscientes de que, bueno, podemos descubrir cosas que igual, pues, todo lo que conocemos hasta ahora cambie. En algunos... Tipo, lo de la velocidad de la luz, por ejemplo, es poco probable. Claro. ¿No? Porque nada apunta en esa dirección. En el tema de las partículas, por ejemplo, sí que la teoría que tenemos para describir la física de partículas en su conjunto se llama modelo estándar, ¿vale? Que es, pues, un modelo que reúne, digamos, las diferentes teorías que explican la interacción electromagnética, la interacción fuerte que he comentado antes de los protones y tal, la interacción débil, que es, por ejemplo, la que afecta a los neutrinos. Ese modelo estándar reúne todo esto y alguna cosita más, el bosón de Higgs, etc. Y esa es la teoría que explica actualmente las partículas. Y es, de hecho, estas teorías que explican la interacción electromagnética, la interacción fuerte, etc., son de las teorías o las teorías más precisas que jamás se ha creado en la ciencia. En plan, somos capaces de medir, tipo, la carga del electrón o algunas propiedades de algunas partículas fundamentales con hasta, creo que son 15. Cifras decimales, digamos, significativas. Que es, en plan, si tú intentas medirte, yo qué sé, tu altura con 15 cifras decimales, estás midiendo menos que nanómetros de tu altura. ¿Para qué necesitas eso, no? En plan, te sobra. Estás yendo a una precisión que no necesitas. Sí. Te sobra, vamos, varios millones de veces, ¿no? Pues estas teorías son capaces de medir eso, la carga del electrón u otras propiedades, con esa percepción. Por tanto, funciona muy bien. ¿No? Porque si, sí, no, o sea, 15 decimales es extremo. Claro, es extremadamente preciso. Y claro, o sea, igual no he expresado bien, perdón. O sea, lo que llegamos a 15 decimales es la concordancia entre el cálculo teórico de qué valor debería tener esa propiedad y la medición experimental. Claro. Las dos coinciden hasta 15 decimales. Por tanto, los experimentos, que al final la verdad está en los experimentos, ¿no? Porque el universo es como es. Método científico. Claro, el universo es como es. Nosotros ya nos apañaremos para intentar explicarlo, ¿no? Pero el universo es como es. Entonces, la verdad, digamos, está en los experimentos. Si el experimento dice que la carga del electrón es esa. Nos podemos haber equivocado haciendo el experimento. Por supuesto, tenemos que asegurarnos de que el experimento está bien hecho. Pero si da ese valor, es ese valor. Por mucho que digan nuestras teorías, ¿no? Pero bueno, es que nuestras teorías coinciden con eso que dice. Y coinciden estas 15 cifras decimales. Por tanto, podemos considerar que esas teorías van muy, muy, muy bien. Y aún así, somos conscientes de que fallan en cosas y de que no son las teorías definitivas y de que vamos a necesitar teorías mejores que, vale, eso lo mantendrán igual de bien en principio, pero otras cosas que no entendemos tan bien las mejorarán. Por ejemplo, en el tema de partículas, en la teoría así más
famosa, ¿no? Parece la teoría de cuerdas y esto. O sea, explicar un poco, porque yo no sé qué es la teoría de cuerdas. Yo tampoco. poca gente lo sabe, yo creo. Sí, es muy famosa la teoría de cuerdas, pero realmente no se lo merece. Porque, o sea, es muy famosa porque dice cosas muy locas. Y las cosas muy locas venden. Hombre. Por supuesto. Pero realmente, o sea, la principal crítica a la teoría de cuerdas, insisto que yo no sé mucho sobre esto, pero la principal crítica a la teoría de cuerdas que hay a día de hoy es que no es capaz de hacer predicciones que podamos comprobar con experimentos. Igual que te acabo de decir que estas teorías que sí que funcionan, predicen la carga que debería tener el electrón, ¿no? Con mucha precisión además, la teoría de cuerdas no es capaz de darnos un número, digamos, de nada del universo que podamos luego ir y medir. Digamos, las cosas que nos dice son cosas que no estamos ni cerca de poder medir. Entonces, claro, si tú no puedes comprobar si las predicciones de tu teoría son correctas o no, ¿de qué te sirve? Porque bueno, sí, puedes hacer todos los cálculos que quieras y desarrollar todas las matemáticas y todas las teorías que quieras, pero que igual están mal. No tienes forma de comprobar si está bien o mal. Digamos, entonces hay mucha gente que incluso considera que la teoría de cuerdas no es ciencia realmente, porque si no se puede comprobar... Filosofía. Claro, sí, eso ya es más de debate filosófico. Pero en plan, si tú dices, imagínate, es un típico argumento, no es exactamente lo mismo, pero bueno, un típico argumento que se da, que lo dio un señor, un filósofo llamado Bertrand Russell, que él decía, si yo ahora me invento que hay una tetera flotando, él lo decía así tal cual, que si hay una tetera flotando entre las órbitas de la Tierra y Marte, que, pues eso, muy pequeñita, muy oscura, está ahí tranquila y no sé qué. Y ahora vosotros, y os digo, bueno, observadla, ¿no? En plan, descubridla. Y intentan, digamos, observar esa tetera con los mejores telescopios del mundo. Y te dicen, no, es que no la hemos encontrado. Eso es porque no está la tetera. Pues yo sería capaz de decirte, no, es que tú has mirado para allá y estaba para allá. O si, imagínate, rastrean todo el cielo, absolutamente todo el cielo, con el mejor telescopio, no sé qué, yo podría decirte, no, es que es más pequeña. Necesitas un telescopio todavía más potente. Siempre yo podría inventarme algún argumento, no, es que es demasiado oscura. Entonces, los telescopios la pueden ver, pero la ven como algo negro. Y con el fondo, digamos, que negro no del cielo no la distingues. Yo siempre podría inventarme un argumento para decirte, no, yo tengo razón y es que tú simplemente no has sido capaz. Que es un todo vale. Claro, o sea, todo vale porque como yo me he inventado aquí esta parida, que pues bueno, pues no se puede refutar, ¿no? Porque siempre encuentro una excusa, pues todo vale. Entonces eso no es ciencia, porque eso es, pues eso, algo que tú te has inventado, que bien, ok. Obviamente la teoría de cuerdas es algo más sofisticado que una tetera flotando en el espacio. Pero si no se puede comprobar de ninguna forma, si no es a día de hoy, ni esperamos en las próximas décadas, largas décadas. Sí, en plan, no tenemos expectativa. Ahora mismo no podríamos decir cuándo vamos a más o menos ser capaces de comprobar eso, porque es que no. Pues eso, que ni siquiera parece ciencia, de momento. ¿Y qué dice la teoría de cuerdas? Que es sobre el comportamiento de las partículas, ¿no? Sí, lo básico que dice, y el motivo por el cual se llama teoría de cuerdas, es que para la... la teoría matemática detrás que explica lo de las partículas que te he dicho antes, las teorías estas de las partículas que te he dicho antes, el electromagnetismo, interacción fuerte, etcétera, son las teorías cuánticas de campos. Cosas, ¿vale? esa teoría cuántica de campos y la física cuántica en general entienden las partículas como objetos puntuales, que lo he comentado también antes al principio, que son objetos que en principio no tendrían pues eso, tamaño, no tendrían ni altura, ni anchura, ni profundidad. Y entonces, básicamente, son puntitos que en nuestra mente no se podemos imaginar como bolitas muy pequeñas, no pasa absolutamente nada, pero bueno, son puntitos que se mueven por ahí, chocan, no sé qué, no sé cuántos, etc. Bueno, es más complicado que eso, pero en definitiva, son más parecidos a bolitas que a otra cosa. La teoría de cuerdas dice que estos objetos no son cero dimensionales, no son puntitos, sino que son unidimensionales, que son como cuerdas, de ahí se llama el nombre, que pueden estar abiertas en plan así o cerradas, en plan un arito, y que según cómo vibren, tienen unas propiedades de electrón o de neutrino o de quark o de lo que sea. Digamos, si vibran, imagínate, muy lentamente, pues es un neutrino. Si vibra un poquito más rápido, a una frecuencia concreta, pues es un electrón, etc. Y esto, pues, luego al parecer te da resultados locos, dimensiones, sí, no sé qué. Y eso es lo que me dicen básicamente. Claro, muy bien. El titular. Así, en general, sí. Para que nos entendamos, que no nos entendemos.
Bueno, pues muy, muy guay, la verdad. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa porque vale. Mi colega le pesan las manos con la cámara. Vale. Ahí estamos. Estás escuchando Generación C, un podcast del Parc Científic de la Universitat de València. Muy buenas, hemos vuelto. Estamos aquí, no nos hemos ido. Ha habido un apagón, que a lo mejor se ve por ahí editándolo, pero seguimos aquí y volviendo un poco, que te había preguntado sobre la antimateria y la materia oscura. Uh-huh. Hemos explicado ya un término y no hemos divagado sobre él. Vamos ahora a la materia oscura. ¿Y por qué se llama oscura? Porque claro, no es que... ¿Es que es negra o es que no se ve o qué es esto? Muy buena pregunta. Sobre qué es la materia oscura no tenemos ni idea. Si te dijera yo ahora qué es la materia oscura, entrarían por esa puerta el comité de los premios Nobel, me darían tres premios Nobel. Seguidos, uno tras otro. El de 2024, 25, 26, dos para ti. No tenemos ni idea de qué es la materia oscura, de qué está hecha, digamos, la materia oscura. Lo que sí que sabemos con certeza, sin lugar a duda, es que está ahí, que la materia oscura existe. Digamos, entonces ahora, ¿qué es la materia oscura? Que está relacionado con por qué se llama oscura esa materia. Básicamente observamos el universo, observamos las galaxias que hay por el universo y nos damos cuenta, por ejemplo, de que las galaxias, digamos, giran más rápido de lo que entendemos deberían. O sea, no deberían, sino que por la gravedad que debería tener una galaxia, teniendo en cuenta la luz que somos capaces de ver, que la emiten estrellas o nebulosas o cosas que reflejan esa luz, etc., somos capaces más o menos de calcular la masa que tienen, ¿no? La gravedad que tienen o que deberían tener. Entonces, dada esa masa o esa gravedad, las estrellas deberían girar a una velocidad, más cerca del núcleo, más lejos del núcleo, lo que sea, deberían, claro, girar a unas ciertas velocidades, porque si giran más rápido que eso, saldrán disparadas, ¿no? Es como si tú tienes una cuerda típica, una onda. O sea, una goma elástica con una bola o una piedra, lo que sea, al final, si tú le das así más o menos rápido, aguantará. Pero si le das muy rápido, la goma elástica se romperá y la piedra saldrá volando, ¿no? Pues parecido, la fuerza de la gravedad tiene cierto, o sea, es capaz de retener hasta cierto punto la estrella orbitando a cierta velocidad. Si la estrella orbita más rápido, se rompe esa cuerda, esa goma de la fuerza de la gravedad y la estrella sale volando. Pero hemos visto que las estrellas orbitan muy rápido, orbitan más rápido de lo que pensamos que sería posible. Eso significa que ahí debe haber una masa que no estamos viendo. Y claro, no es una masa en plan el 5%, no es que, vale, tenemos el 95% de la masa localizada y nos falta un poquito para llegar al 100%, no, es que a veces es 3, 4, 5, 10, 100 veces más masa de la que vemos. Ostras. La que debería haber, digamos. Entonces eso, básicamente esa masa que falta, que nos falta en el universo, es la materia oscura. Entonces sabemos que está ahí porque la hemos observado, por ejemplo, de esta forma, viendo que las galaxias giran demasiado rápido. Otra forma en la que la hemos visto es que podemos, por ejemplo, calcular la masa de una galaxia sin utilizar la luz que nos llega, sino viendo, por ejemplo, cómo otra galaxia más pequeñita la orbita, le da vueltas. Si tú sabes la distancia, digamos, y el tiempo que tarda o la velocidad a la que se mueve esa otra galaxia, puedes calcular la masa del objeto central como lo calculas con la Tierra y el Sol. Digamos, si sabes a qué velocidad se mueve la Tierra, sabes cuánta masa tiene el Sol. Es una fórmula. Qué bonitos eran esos problemas, ¿verdad? Me encantaban. Pues de esa forma, por ejemplo, podemos calcular la masa que tiene y no se corresponde a la que debería tener. Otra forma, por ejemplo, es cuando la luz, o sea, la luz también le afecta a la gravedad, ¿no? Si tú tiras, digamos, tienes un planeta ahí, ¿no? Cerca, y tiras un proyectil o lo que sea, o un asteroide o un meteorito, pues la gravedad del planeta, digamos, desviará la trayectoria del objeto que lances. Claro. A la luz también le ocurre eso. También se desviará, digamos, simplemente que como va muchísimo más rápido y que cualquier cosa que tú puedas lanzar, y digamos, es así como más ligerita, entre comillas, porque la luz tiene más acero, pero bueno, que se desviará menos, en definitiva, pero se desviará. Y puedes saber exactamente cuánto se debería desviar. Entonces, si tú ves una galaxia cercana y otra que está como más o menos detrás, esa luz puede ocurrir que se desvíe justo como para
la luz que estaba como yéndose en aquella dirección se desvía y acabe llegando a ti, ¿no? Como si tuvieras una lente. Sí. Básicamente que el rayito que estaba yéndose, la lente lo redirige y acaba en tu ojo, en tu ocular, lo que sea. Por eso se llaman lentes gravitatorias. No somos súper originales poniendo nombres. Y eso es otra forma también de medir la masa de las galaxias. Si ves, digamos, en función de la masa que tenga la galaxia, desviará más o menos la luz, ¿no? Pues de todas esas formas, hemos visto que no somos capaces de, digamos, de... Sí, de calcular. O sea, que hay más masa de la que somos capaces de calcular que hay, que debería haber. Y toda esa masa que nos falta es la materia oscura, básicamente. Claro, ahora tenemos el problema de esa materia oscura, que es, son agujeros negros, por ejemplo, que no sabemos muy bien cómo se han formado, cómo han llegado ahí, y que no somos capaces de detectar porque precisamente son negros y la luz no sale de ellos y tal. Son simplemente estrellas muy pequeñas y muy frías que emiten tan poca luz que nuestros telescopios no han sido capaces de detectarlos. Son nuevas partículas que no conocemos, que no han aparecido en ningún acelerador de partículas desde que llevamos investigando y tal, que tienen propiedades diferentes. No lo sabemos. Se llama oscura básicamente porque o sea, sabemos muy pocas cosas de la materia oscura, pero lo que sabemos lo sabemos certeramente. La primera es que está ahí, y la segunda es que no interacciona con la luz, que eso básicamente significa que no ni emite refleja, luz, ni... no refleja ni absorbe luz. Es decir, le llega un fotón, que es la partícula de la luz, y ni se inmuta, no hace nada. Esa partícula o ese objeto que, o si hace algo, al menos no somos capaces de verlo. Entonces, si son partículas, por ejemplo, sabemos que son partículas que no son capaces de interaccionar electromagnéticamente, ¿no? Eso es lo que significa. Claro, no conocemos ninguna partícula que no interaccione electromagnéticamente, solo el neutrino, los neutrinos, y pensamos que los neutrinos son demasiado ligeros y se mueven demasiado rápido como para que se puedan crear quietos, digamos, en una sola galaxia, en una galaxia alrededor de la propia galaxia. Entonces, no, los neutrinos pueden contribuir algo, pueden contribuir el 1% de la materia oscura, pero no pueden ser toda la materia oscura. Y ya está. Eso. Claro. Por eso es materia, por eso es oscura y por eso sabemos que está ahí. Claro, es como el factor X que faltaba para saber, oye, ¿por qué esto gira más rápido? Porque, o sea, hay algo ahí que... Claro. Y todo apunta en la misma dirección. Claro. Digamos, todas las cosas que no entendemos de, pues eso, ¿por qué las estrellas giran más rápido? ¿Por qué se distorsiona más rápido? Etcétera, etcétera. Todo apunta en la dirección de que hay una masa, hay una materia ahí que no vemos, que no detectamos. Y que está trastocando los cálculos. Exactamente. Es que es bastante... Es que aquí podemos tirarnos horas con cualquier tema, sí, porque es súper interesante, la verdad. Pero bueno, vamos ahora al tema de... también un poco cinematográfico. Uh-huh. Y el tema de los agujeros negros, que los has comentado antes también con el tema de la materia oscura. ¿Qué son los agujeros negros? ¿Por qué se originan? ¿Y qué pasa ahí? Si es que se sabe. Vale. ¿Qué pasa ahí? No se sabe. No se sabe. ¿Qué son los agujeros negros? Realmente es bastante sencillo, que es un agujero negro, tipo la definición básica del libro de qué propiedades tiene, y es simplemente un objeto astronómico, normalmente un objeto, digamos, que cuya gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz, que es lo más rápido que hay en el universo, puede escapar de él. Ya está. Eso es un agujero negro. Cualquier cosa que tenga esa propiedad es un agujero negro. ¿Qué significa que la luz no pueda escapar de él? Pues en plan, si tú estás en el planeta Tierra y quieres salir del planeta Tierra, pues tendrás que... Imagínate que intentas salir de un salto, ¿no? Digamos, de un solo impulso. Ese impulso tendrá que ser suficientemente fuerte como para que te alejes tan rápido que la gravedad de la Tierra no sea capaz de devolverte. Porque claro, tú podrías saltar, llegar a 1,000,000 de kilómetros y volver a caer, ¿no? Muy lentamente, obviamente, pero volverías a caer. O podrías llegar a 1,000,000,000 de kilómetros, obviando el Sol y todos los planetas y todo lo que hay y tal. Podrías llegar a 1,000,000,000 de kilómetros y volver a caer. Perdón, eso soy yo. Bueno, es una alarma del móvil que tengo puesta. No es importante, simplemente que va a molestar en esto. Pásame y le doy. Es una señal del universo. Sí, son las 12. Es la alarma de que son las 12. Ya está. Bueno, gracias. Ah, sí, vale, que siempre habrá... Eso, tú puede ser que llegues a 1,000,000,000 de kilómetros de distancia y vuelvas a caer, ¿no? Pues llegará un momento en el que saltes tan rápido que, da igual la distancia a la que llegues, llegarías al infinito y solo en el infinito empezarías a caer.
como el infinito no existe, pues eso significa que no volverías a ver. Pues la velocidad que necesitas para conseguir eso se llama velocidad de escape, ¿vale? En la Tierra, creo recordar que son 11 kilómetros por segundo. Necesitas saltar a 11 kilómetros por segundo para nunca más, para nunca más caer a la Tierra. Lo cual es muy rápido, obviamente, 11 kilómetros por segundo, pues... Usain Bolt no llega. No llega ahí ni nada que seamos capaces de construir que consiga esa velocidad de un salto. Que lo consiga, digamos, con propulsión y con maniobras gravitatorias y tal, sí, la sonda Voyager, las Pioneer, etc. Vale, cuanto más masivo sea el objeto del que intentes escapar, mayor es la velocidad de escape. En la Luna es menor, no me la sé. Del Sol, en la del Sol, pues es mayor, tampoco me la sé. Pero en plan, en la superficie del Sol será una velocidad, imagínate, 100 kilómetros por segundo, ¿vale? No me lo sé de memoria. Pero si te alejas del Sol e intentas escapar de la gravedad del Sol, será menor, ¿no? Si estás a la altura de la Tierra, ese dato sí me lo sé. Por ejemplo, si estás en la órbita de la Tierra, esa velocidad son 30 kilómetros por segundo. Si quieres escaparte del sistema solar y no volver jamás y no volver a caer al Sol, tienes que alejarte a mínimo 30 kilómetros por segundo, si estás aquí. Pues bueno, los agujeros negros son objetos que en su superficie, digamos, y cuando digo su superficie me refiero al horizonte de sucesos, porque los agujeros negros no tienen una superficie en plan... Aquí estoy encima del agujero negro. Aquí estoy, voy a poner mi casa ahí y voy a plantar un árbol y no sé qué. No, pero bueno, me refiero al horizonte de sucesos. Sí. Esa velocidad de escape que necesitarías tener para escapar y no volver a caer jamás, en el horizonte de sucesos es exactamente la velocidad de la luz, son casi 300.000 kilómetros por segundo, loquísima velocidad, y en cuanto ya te metes, esa velocidad de escape es todavía mayor, y como no hay nada que pueda ir más rápido que la luz, no hay nada que pueda escapar. En plan, si tú enciendes una bombilla o en plan una linterna desde dentro del agujero negro, digamos, la enciendes, la luz haría y caería, ¿sabes? Las partículas de la luz, los fotones, subirían, yo que sé, unos metros y caerían. Claro, lo cual, pues obviamente es, en plan, es algo que nuestra mente no concibe, ¿no? Digamos, pero bueno, las matemáticas, pues dicen que está ahí. Entonces ya te he dicho, ¿qué son los agujeros negros? Sí. ¿Cómo se forman? Bueno, hay como dos tipos de agujeros negros principales, que son los ligeritos y los hipermegamasivos. Los que están en medio, no tenemos ni idea, de hecho no conocemos ninguno que esté en medio. Los ligeritos son los que pesan, los que tienen una masa que es unas pocas veces la masa del Sol. Tipo, de una vez la masa del Sol a 100 veces la masa del Sol, más o menos. Esos son los ligeritos. Relativamente. Sí, sí. Relativamente. Y los super, hiper, mega, maxi, masivos son los agujeros negros supermasivos que sostienen millones de veces o miles de millones de veces la masa del Sol. El rango intermedio, tipo de miles de veces, decenas de miles de veces, cientos de miles de veces, esos no conocemos ningún agujero negro y no sabemos cómo podrían formarse. Es uno de los misterios también que están ahora mismo ahí, pues eso, en la astrofísica. Los ligeros se forman como cadáver de una estrella. Cuando una estrella explota, una estrella suficientemente masiva, 10, 20, 30 veces más masiva que el Sol, agota su combustible, digamos, deja de tener en su interior la fuerza que contrarrestaba la gravedad, ¿no? Porque las estrellas tienen ese equilibrio en el que la gravedad está intentando apretarlo todo y el calor de dentro, de las reacciones nucleares que se están produciendo constantemente, ese calor está intentando expandirlo todo. Pues cuando ese equilibrio se rompe, porque dentro ya no hay nada que se esté quemando, digamos, y esté emitiendo ese calor... Han dejado de trabajar ahí. Han dejado de trabajar, gana la gravedad y se comprime todo, y si tiene suficiente masa... Se comprime, no deja de comprimirse, deja de comprimirse y se transforma en un agujero negro. Digamos, es más complicado que esto. ¿Vale? Pero tampoco. Para que nos entendamos. Claro, tampoco queremos que el podcast dure 3 horas. Pero bueno, básicamente. Y entonces así se forman esos agujeros negros, pues eso, ligeritos. A veces estos agujeros negros se forman en parejas, digamos, que igual había dos estrellas muy grandes orbitándose entre sí. Las dos se han transformado en agujeros negros a sus tiempos diferentes. Y esos agujeros negros acaban, digamos, acercándose y chocando y creando un agujero negro todavía más grande. Esto es, por ejemplo, lo que estamos detectando desde hace pocos años con las ondas gravitatorias. Detectamos esas colisiones de agujeros negros o de estrellas de neutrones o de estrellas de neutrones con agujeros negros. Digamos, porque básicamente necesitamos objetos muy masivos para poder soñar con detectar algo.
Los tochísimos, los agujeros negros tochísimos, pues tampoco sabemos realmente cómo se formaron. Lo que sí que sabemos es que se formaron al principio del universo. Probablemente porque había unas concentraciones de masa loquísimas y pues igual, si ahora te digo que se han formado dos agujeros negros, pues igual en aquel momento, ahora ya estoy imaginándome, ¿no? Pero igual en aquel momento se formaron 1000 agujeros negros, todos muy cerca, claro, el núcleo de la galaxia. Pues fueron fusionándose, fueron creciendo, digamos, juntándose, y al final ha acabado viendo uno que era 4 millones de veces la masa de John, por ejemplo. Y ya está. ¿Y qué pasa dentro? Que era la tercera parte de tu pregunta. Pues no tenemos ni idea, y ahí estamos un poco intentando resolver. Claro, la relatividad general es la teoría que explica, digamos, los agujeros negros. Cuando intentas describir el interior de un agujero negro, concretamente el punto central donde se concentra toda esa masa, te da un infinito. Y en general, en ciencia, en física más concretamente, porque en biología no te suelen dar infinitos, no suelen aparecer por ahí, pero en física, cuando aparece un infinito, lo que significa realmente es que te has equivocado. En plan, sí, pensamos, por experiencia, claro, algo raro has hecho. Pensamos que nada debería ser infinito. Como mucho, el espacio, ¿no? O algo así. Pero en plan, la densidad de ser infinita nos chirría un poco. O que la masa sea infinita, o que la fuerza de la gravedad, o que la velocidad de la luz, o la velocidad de escape, o lo que sea, que ese tipo de cosas sean infinitas, nos rechina un poco. Entonces, pensamos que eso lo que significa es que esa teoría, que es muy buena, que ha conseguido muy buenos resultados, pues, bueno, no es definitiva. Necesita ser matizada o ser cambiada por otra que en lo que ya funciona, funciona igual de bien, y en lo que no funciona, funcione mejor, digamos. Entonces, pues eso, si te dijera qué hay, qué ocurre dentro de un agujero negro, volverían los del Comité Nobel, volverían a entrar aquí y me darían otros premios, otros 3 premios Nobel más. Claro, a priori no parece un sitio agradable de estar. No. O sea, yo lo que entendía sin tener ni idea, y ya sigo sin tener, pero era que te absorbería y desaparecerías, ¿no? O sea, es un poco el... Sí, claro. Te succionaría adobe y no sé, o sea, desaparecerías. Morirte te morirías, sin lugar a duda, porque el cuerpo humano no está hecho para aguantar esas fuerzas y esas presiones y esas... Nada. Sin lugar a duda, sí, cualquier ser humano, incluso con un traje espacial o lo que sea, moriría, sin duda. Claro, sí, o sea, al final... Por lo que entendemos, por lo que dicen nuestras teorías, todo acabaría en ese punto diminuto que concentra esa densidad infinita. Entonces, sí, un cuerpo humano que mide, yo qué sé, 1 metro y pico, acaba concentrado en un punto diminuto, pues obviamente cosas malas le han pasado, ¿no? Oye, a lo mejor está ahí Lilliput. Está así, un universo en miniatura, quién sabe. Pues muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ir un poco más ligeros, o no. Y vamos a hablar un poco del tema de los viajes espaciales, que hoy en día está muy de moda, aunque lleva un poco de tiempo, como que... Elon Musk, ¿qué estás haciendo por ahí? Déjate de Twitter y vamos a lo que importa. Entonces, voy a preguntarte por SpaceX y qué opinas de Elon Musk en ese sentido, que si hace bien, si piensas que es un loco que intenta cosas demasiado raras o no va a hacer evolucionar como sociedad, o qué, ¿cuál es tu opinión al respecto? Todo lo que has dicho. Un poco general. Sí. No, en plan, que todo eso lo pienso. Que no son incompatibles realmente. O sea, a ver, en plan, a mí Elon Musk como persona, obviamente no le conozco, pero en plan, como persona, pues no me cae muy bien, ¿no? En plan, que igual es un señor demasiado excesivamente liberal, digamos. Y es un señor que tiene ideas muy locas, en el mal sentido. En plan, quería hacer una empresa, el Hyperloop este, que era un túnel al vacío, por el que iba a ir el tren ahí súper rápido, no sé qué, que en cuanto se ha puesto a intentar hacerlo, ha visto que no, que eso era imposible. Bueno, retrocedemos. Crear tipo la cavidad, o sea, sí, la cámara al vacío más grande de la historia de la humanidad, pero en plan, 100 veces más grande de la anterior, más grande, ha visto que era imposible. Pues tenía sentido, ¿no? Era previsible que fuera imposible. O también, por ejemplo, ahora está con el proyecto de Neuralink, pretende como conectar el cerebro a las máquinas, a los ordenadores y tal, que yo obviamente de neurología y etcétera, neurocosas, no tengo ni idea, pero amigos que sí que tienen idea opinan que es un charlatán en ese sentido, que eso no va a ninguna parte. Se ha metido en un jardín. Sí, que en plan, que no, que ahí ese no es el camino. Ahora mismo no estamos ahí, vamos, ni cerca. Pero por otro lado, SpaceX, por ejemplo, está haciendo cosas brutales. Hace, de hecho, poco, hace 2 semanas o así, fue el cuarto lanzamiento de la nave de Starship, que yo lo vi y se me pusieron los pelos de punta, porque fue brutal. Bueno, lo comento así rápidamente, que consiguió
O sea, es una primera fase tochísima y una segunda fase tochísima, que juntos son el cohete más grande y más potente que se han construido jamás. Y la idea es que sean completamente reutilizables y que ambos puedan aterrizar, digamos, en tierra. O bueno, en mar o lo que sea, pero en plan, que vuelvan a aterrizar. Y sean completamente recuperables y no haya que cambiar nada más que volverlos a llenar de combustible y, yo sé, ahí se ha quemado esta gomita. Claro. Es que esto antes era módulos que se iban despegando y ibas perdiendo. Y ibas perdiendo y iban ardiendo en la atmósfera y ya está. Sí, sí, claro, claro. Claro. Hace 10 años el tener un cohete reutilizable era impensable. En plan, Elon Musk ya estaba ahí diciendo, no, sí, sí, yo voy a hacer esto, tal. Y creo que Blue Origin también. Y la gente decía, no, es impensable, os va a costar demasiado. En plan, no es realista para los próximos 5 o 10 años. Bueno, se ha demostrado que no, efectivamente, es posible. Y de hecho, hace como un mes o dos, SpaceX consiguió, creo que el 300 despegue de un cohete reutilizado. Claro, han reutilizado alguno de esos cohetes 300 veces. O sea, que de ser imposible hacerlo 300 veces, pues es un buen progreso, sí, sí, sí. ¿No? Digamos. Pero claro, el Falcon 9, que es el que ahora mismo más utiliza SpaceX, solo es reutilizable la primera fase. Todo lo demás, no, se desperdicia. Con este cohete pretenden que sea completamente reutilizable. Y además, no solo completamente reutilizable, sino que es capaz de llevar, pues como varias veces más masa a la órbita o a la Luna o donde sea, del Sol. Digamos, entonces es como mucho más tocho. De hecho, por ejemplo, se está pensando que si esto acaba siendo viable, que todo pinta que sí, podremos reimaginar cómo diseñamos los telescopios, por ejemplo, porque podremos lanzar telescopios mucho más pesados y mucho más grandes. Uh-huh. El cuerpo de la Starship tiene 9 metros de diámetro, digamos. Entonces, si tú puedes meter el James Webb, el telescopio de James Webb, que es ahora mismo el más potente, digamos, que hay en órbita, sí, observando el universo, la limitación principal de no era tanto de masa, era de espacio, uh-huh, porque tenía que caber en los cohetes que había en ese momento para lanzarlo, ¿no? Y por eso también cuando se lanzó estaba como plegadito el espejo y se tuvo que ya desplegar en el espacio y tal, porque la limitación principal era el espacio. Si ahora tienes un cohete que es mucho más grande, que caben cosas mucho más grandes ahí y encima mucho más pesadas, pues puedes hacer un telescopio que plegadito sea más grande y que luego lo despliegues y sea todavía más grande, digamos. Claro. Y también pretende Elon Musk llevar a gente a la Luna y llevar a gente a Marte y tal, que bueno, pues eso vamos bien. ¿Qué opinas de esto? Opino que ojalá. O sea, tengo sueños húmedos con que eso pase. Sí que es cierto que este señor, otra cosa que tiene es que siempre dice, el año que viene lo tenemos, y luego sí, acaba siendo 3 años más tarde, ¿no? Digamos. Que a ver, es normal porque son cosas hiper mega complicadas, son cosas muy complicadas, entonces era poco probable que en un año lo tuvierais. Y que es fácil engolirse. Claro, es fácil, sí, decir, ¡ah, tope! Claro, claro. Claro, pero el problema es que lo hace siempre. Yeah, ¿no? Claro. Es como, ostras. Y no solo que lo hace siempre, sino que hay gente que aún le cree. Que es en plan, si ya se ha equivocado 10 veces, cuidado. Va a acabar haciéndolo porque lo que ha dicho lo ha acabado haciendo. Pero no va a ser el año que viene. Ni dentro de 2. Va a tardar más. Pero bueno, que si estamos en Marte en 2040, de lujo, ¿sabes? O sea, en 2040 espero estar vivo para verlo. Y eso, yo pienso que ojalá, y yo pienso que al ritmo que van ahora, y si en plan el negocio va bien, yo que sé, pues sí, llegarán. O sea, no tengo ninguna duda de que llegarán, de que es algo factible, sin duda. Pero es que este señor es muy optimista, lo único. Bueno, que lo que podemos decirle desde aquí, que no somos nada comparado con él, pero que se centre en lo que mola, sí, que se centre en sus temas. Exacto. Por favor. Y muy bien, pues sí, yo tengo una opinión parecida, la verdad. Es un tío además bastante excéntrico, que bueno, que en estas personalidades suele pasar. Sí, cuando eres la persona más rica del mundo, pues tienes un montón de cosas por ahí, sí. Pero está claro que muchas cosas son avances bastante guays. Y personalmente, ¿a ti te molaría ir a Marte? Sí. ¿Te molaría? ¿A tope? Sí. A mí me daría miedo, ¿eh? Ya te aviso. A ver, no sería yo el primero en ir. Cuando sea que me tocara ir, ya estaría eso más que probado. Entiendo, ¿no? Porque no soy, insisto, no soy yo el primero en la lista de espera. Claro. De gente que puede ir a Marte. Hay gente mucho más formada que yo en todos esos aspectos. Entonces. Sí, pero a nivel personal, a ti te gustaría ir. Sí, sí, sí. Sin duda. Sin duda. O sea, no sé si tiene que ver, pero en mi cabeza tiene que ver
me gusta mucho el senderismo y en plan irme a la montaña y perderme por la montaña y pasarme varios días por explorar. Explorar, en definitiva. Entonces, no sería lo mismo, obviamente, porque en Marte no puedes irte a andar por ahí, ¿no? 20 kilómetros y subir la montaña y ver qué pasa y tal. Pero bueno, en mi cabeza lo concibo igual. ¿Qué? Si me flipa irme a Pirineos, que está de puta madre, pero es Pirineos. Esto me lo censuráis. Que Pirineos está súper guay, pero es Pirineos. Imagínate irte a Marte. Es una locura. Claro, o sea, porque tú te vas a Pirineos en busca de un paisaje que no tienes en casa, ¿no? Que no tienes fácil cerca. En busca de un paisaje que te muere la cabeza y me digas, ¡buah! Es que esto increíble, ¿no? Qué belleza natural de esto. Pues literalmente, si te vas a otro mundo, a otro planeta, es eso por 10, ¿no? Porque aunque sea. Bueno, el desierto también tiene su belleza, ¿no? Aunque no sea una montaña con naturaleza y árboles y demás. El desierto también tiene su belleza. Pero es que encima es eso, es que es otro planeta. Es otro planeta, es que es planeta. Ciencia ficción, ¿eh? Claro, es que. O sea que sí, sin duda iría, por supuesto. Pues yo no puedo sostener casi viajar en avión. Yo pienso, en vez de en un cacharro que se va por ahí a no sé cuántos años. No, meses, más que. A Marte, ahora mismo, entre 6 y 8 meses. También pensamos que tardaríamos en llegar. Bueno, te puedes ver la trilogía del Señor de los Anillos. Sí, yo lo mido así. Yo los viajes los mido por cuántas pelis me puedo ver. Uh-huh. Y claro, la trilogía del Señor de los Anillos, versión extendida y tal. Bueno, pues puedes vértela unas cuantas veces. Te das un portátil con. Yo qué sé. La red de. De SpaceX también, sí. con el Wi-Fi. Starling, sí. Claro. Con 2.000 películas, con 3.000 libros y caras. Madre mía. Pues yo creo que la aprensión al vacío ese me podría. Pero bueno, es lo típico, que si se van 200.000 personas, pues digo, claro, pues para adelante. Está, claro. Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, bueno, ahora hay gente que le da miedo volar, ¿no? A mí me da miedo en un sentido controlado. O sea, yo sé que es muy. Sí, me dan bastante respeto. Pero porque, sobre todo, me pasa cuando no puedo yo controlarlo. Claro. Yo voy en mi coche y puede pasar cualquier cosa. Pero estoy conduciendo yo, ¿no? Sí, sí. Y es un poco ese rollo. Y aparte de estar a no sé cuántos kilómetros del suelo, que lo que pase va a ser fatal. Sí. O sea que. Es sobre todo eso, el decir, cualquier cosa que pase, aquí estoy muerto. Ya. Y a mí me da miedo. Pero lo controlo. O sea, no tengo problemas. Uh-huh. He viajado bastante, pero. Simplemente no lo disfrutas y está. No lo disfruto. Claro, entiendo. Si puedo dormirme, mejor. Mejor. Claro, si vas a Marte, puedes dormirte, pero luego te vas a despertar y te quedarán aún 6 meses. Y volver a dormir. Y volver a dormir. Bueno, como las pelis, que me pongan una cámara de sala y ya aparezco todo rojo. Ahí, marcianitos y tal. Pues hablando de marcianos, uh-huh. Y bueno, hay teorías y comentarios al respecto. Sobre contacto con lo extraterrestre y la paradoja de Fermi, que dice que con lo grande que es todo esto, si hubiese algo, deberíamos haberlo encontrado o haber tenido alguna señal de que, mira, aquí ha habido una persona que ha puesto un edificio o un edificio con tentáculos o una pirámide, claro. ¿Qué opinas de esto? Uf, me has hecho como 3 preguntas en una. Sí, la verdad es que yo voy tirando y. Sí, o sea, sobre la paradoja de Fermi. Ya se han propuesto soluciones que no tenemos ni idea de cuál es la correcta, porque efectivamente no hemos contactado con nadie. En plan, pues efectivamente, si el universo es tan grande, hay tantas galaxias, tantas estrellas y tantos planetas, en alguno tiene que haberse dado las condiciones, además del nuestro, para que surja vida. Y. O sea, eso debería haber ocurrido suficientes veces como para que más o menos cerca de nosotros hubiera vida. Pero bueno, luego podemos pensar que igual es que la vida no es tan fácil que surja, que igual sí la vida es fácil que surja, pero no es tan fácil que surja una vida inteligente, capaz de crear antenas de radio con la que emitir señales y tal. En la Tierra, por ejemplo, ha habido vida durante miles de millones de años, durante más de 3.000 millones de años, y solo hasta hace 100 hemos sido capaces de emitir esas señales de radio con las que comunicarnos con otra gente. Entonces, bueno, pues igual esa gente está en el 1800, en el equivalente al 1800, uh-huh. O en el equivalente al hace 1 millón de años, o en el equivalente a hace 100 millones de años. Están sus dinosaurios, entre comillas, por allí y tal.
que no son capaces de enviarnos mensajes, en definitiva, y como nuestra tecnología aún no es capaz de detectar esos dinosaurios, digamos, o esos, esas trazas de vida, cosas andando por ahí, cosas vivas, pues no los hemos descubierto. También podría ocurrir que la vida inteligente se crea, o sea, aparece de manera más o menos habitual, pero siempre encuentra una forma de autodestruirse a sí misma. Por ejemplo, con bombas nucleares. Acabó. Se apagó. Con bombas nucleares. Conexión con los extraterrestres. Cuidado, nos están censurando. Una señal de que. Eso, las civilizaciones encuentran una forma de autodestruirse. Es algo, otra cosa que se ha propuesto. Con cosas que nos pueden sonar. Bombas nucleares, inteligencia artificial, pandemias, calentamientos globales, cosas así. Desastres naturales. Desastres. Claro, desastres naturales, como no lo hacen ellos. O sea, yo me refiero a que inevitablemente, cuando una civilización se hace suficientemente avanzada, se destruye a sí misma. Sí, vale. Eso es a lo que me refiero. Que igual es inevitable. Digamos. Me están echando. Eso. Hay cosas que podrían ocurrir que podrían explicar por qué no hemos detectado ninguna civilización. Pero hasta que no detectemos una civilización, pues no tendremos una respuesta realmente de qué está ocurriendo, qué tal. Sin embargo, lo que sí que piensa la ciencia, lo que sí que piensa la astrobiología, que es la ciencia que intenta adelantarse a ese descubrimiento y más o menos intentar entender cómo puede funcionar la vida en otros planetas y demás, lo que sí que piensa es que lo más probable es que la vida que encontremos sea más parecida a bacterias que a personas, digamos, o incluso a gatos o dinosaurios o lo que sea, que es lo más probable, digamos. Qué triste. Pero bueno, sería triste porque no podríamos, digamos, hablar con ellos, pero aún así sería emocionante, ¿no? El saber que, aunque sean solo bacterias, pero en otro lugar del universo hay vida. Probablemente, o sea, yo pienso que eso probablemente sería. Eso te voy a preguntar, ¿cuál es tu opinión personal al respecto? Claro, o sea, yo pienso que ese descubrimiento, una vez lo supiéramos con certeza, sin posibilidad de duda, y plan, sí, eso es así, lo hemos descubierto y es así, sería el descubrimiento probablemente científico del siglo y probablemente nos haría replantearnos muchas cosas a nivel humano, social, cultural, filosófico, filosófico, religioso, incluso, por ejemplo, porque si descubres vida extraterrestre, el argumento de los seres humanos hemos sido creados por Dios, etcétera, etcétera, o la vida ha sido creada por Dios, pierde fuerza, ¿no? Porque si encontramos esa vida. Entonces, como sociedad, como, pues eso, como raza humana, sí, un choque. Nos replantearíamos probablemente, o deberíamos replantearnos muchas cosas si se da ese descubrimiento. Por lo que yo pienso que será, si no el más importante, de los más importantes. Yo soy believer, o sea, yo. Es que. Vamos, que es tan grande y tantas condiciones y tantas historias, sí, que en algún lugar tiene que haber algo. Sí. Puede que no. Puede que no. Puede que no. Pero yo, si me tengo que postular por algo, yo digo que sí. Y si tiene antenas y cosas así guays. De lujo. De lujo. Si son hombrecitos verdes así con los ojos grandes. Claro. Por mí estaría súper guays. Mola. Sí. Pero bueno, vamos a enlazarlo un poco con el tema. Ya que has hablado de del existencialismo y la religión, se da en la historia que hay gente física o gente científica en general que es creyente. ¿Tú crees? No. Y digo, voy a hacer la pregunta súper personal. No, sí, se da, no sé, bueno. Es un poco, parece incongruente, ¿no? Parece que no puede ir de la mano. Sí. Es que no lo sé, no soy ellos, entonces tampoco te puedo explicar por qué creen, porque no soy ellos. Entonces, no te podría decir. Sí que es cierto que desde el punto de vista de la ciencia, digamos, no hay. O sea, sí, no hay. No hay una evidencia. No hay una evidencia, exactamente. Para poder hacer una afirmación tan importante como la existencia de Dios o llámalo X. Necesitas evidencias igualmente importantes, ¿no? Para afirmar que existe la materia oscura, no es porque alguien ha dicho, oye, mira, creo que estaría bien si metiéramos un poquito extra de materia en el universo, ¿vale? Un poquito más de masa, la distribuimos así entre las galaxias, tal. Por aquí, pim, pam. Sí, esto me gustaría, creo que quedaría bien. Y el resto de los científicos, ah, sí, qué buena idea, tal. Más masa, tal. La llamaremos materia oscura, así tiene un nombre como místico y igual, a la gente le molará. Se han hecho observaciones. Durante décadas no se ha entendido qué estaba ocurriendo
se han acumulado y acumulado y acumulado la evidencia, digamos, las observaciones, todas apuntaban en la misma dirección, y entonces hemos dicho, ah, vale, tiene que ser esto, ¿no? Que aún no entendemos, uh-huh. Pero bueno, está ahí, ese misterio está ahí, hemos detectado el misterio al menos. No hay nada medible, replicable, contrastable, en plan, irrefutable, que apunte en esa dirección. Hay anécdotas, pero no sé quién dijo que el plural de anécdota no es datos. Entonces, da igual que tengas muchas anécdotas, eso no se convierte en datos. Es una buena frase, ¿eh? Nada. Eso, entonces, nada apunta hacia ahí. Quién sabe, como hemos dicho antes, ¿no? Sí. En principio, todo está abierto. Quién sabe. Oye, si de repente. Pero bueno, la ciencia no parece apuntar en ese camino, en esa dirección. Si de repente salta la noticia, yo he encontrado a Dios. Me salta la noticia de que sale una persona que dice existe y está aquí. Claro, sería como los físicos de hace unos años, que ya toda la física ya está, hasta aquí hemos llegado. Claro. Entonces ya resolvería todo, porque es como, bueno, pues está. Bueno, o sea, también se puede. Claro, eso es otro argumento. En plan, mucha gente. O sea, a veces se ve como la ciencia y la religión como opuestas, y en cierto sentido lo son. Pero yo creo que lo son necesariamente para un científico. Para un religioso no tiene por qué serlo. Porque suponiendo que Dios existe, si Dios ha creado la naturaleza, que es lo que afirma al menos el cristianismo, si Dios ha creado la naturaleza, ¿qué mejor forma de rendirle honor, digamos? Que en plan, ¿qué mejor forma de honrar a ese Dios que ha creado la naturaleza que estudiando la naturaleza? Que intentando conocer cómo funciona esa obra de Dios, ¿no? Como si Dios existiera, insisto, en el sí. Pues eso, que los religiosos deberían ser los científicos más fervientes, ¿no? Digamos, más intensos, porque eso que estarían estudiando sería la obra de Dios. No, en principio no es algo que tenga por qué discutir a Dios, que sí. ¿Sabes? ¿No? Pero en plan, o por ejemplo, la evolución. Sí. Por ejemplo, que es un tema que a los religiosos no les gusta nada. Porque, pues, en su libro dice que no, que fue un rayito de luz, datito. Una costilla. Rayito de luz, una costilla que luego salió un hombre. Un rayito de luz, árboles. Pero, ¿y si ese Dios en el que crees es un poquito más elaborado? Es un poquito más. Vale, va con bata blanca y claro, con gafas. Tiene un poquito más de chicha detrás, digamos. Y lo que ha hecho es crear una primera célula y dotarla de los mecanismos para reproducirse, evolucionar, etcétera. Y a partir de esa primera célula, Dios ha permitido que evolucione todo lo demás. ¿No deberías estudiar cómo funciona esa evolución? ¿No? Las evidencias son que la evolución ocurre. Sí. Lo que estaba diciendo antes, el universo es como es. Y lo medimos con nuestros experimentos y esa es la verdad. Luego ya intentaremos explicarlo, ¿no? Pues la verdad, digamos, lo que observamos es que la evolución ocurre y existe y es como hemos llegado a la biodiversidad de día de hoy. Coño, estudiémosla. Claro. Si eres. Es un buen punto. Da igual cómo creas que se inició el universo, da igual cómo creas que fue el primer pasito, el primer granito de arena para esa evolución, vamos a estudiarlo. El caso es que la hay. Porque, claro, eso está ahí. Entonces vamos a entenderla. ¿Cómo ocurre? Muy bien. Bueno, nos hemos ido a una filosofía aquí brutal. Pero son temas que molan, a mí me mola hablar de todo esto. Y ya vamos a ir un poco terminando, porque se nos está haciendo enormemente largo esto, que a mí yo me quedaría todo el día, la verdad. Bueno, hay cosas que hacer, pero sí, simplemente. Yo es que no tengo nada que hacer. No, pero... Y quería comentarte un poco, ya que tú eres divulgador y aparte has estudiado esta carrera, muy emocionante, la importancia de la divulgación en este tipo de temas, sobre todo pues de preguntas importantes de que resuelve la física y que no resuelve. Sí, bueno, o sea, al final la ciencia es cultura y la ciencia, a mi entender, en principio se hace para, o sea, se investiga ciencia y se intenta entender cómo funciona, no para darle al mundo, y se intenta entender cómo funciona el universo para, digamos, darle eso a la sociedad, ¿no? En plan, para conseguir mejor tecnología, para conseguir mejores tratamientos contra una enfermedad, para conseguir, yo qué sé, entender mejor cómo funciona el universo, etcétera, etcétera.
En definitiva, se hace para el bien humano, para conseguir el bien humano. Obviamente, la tecnología se puede utilizar para cosas malas y la ciencia, lo que se aprende de la ciencia, se puede utilizar para cosas malas, como creando bombas nucleares, por ejemplo. Doctor Malignos. Eso, sin duda, está ahí. Pero, en principio, el objetivo principal es como para dotar al humano de herramientas, dotarle de conocimientos, dotarle de capacidades que le permitan vivir más, mejor, más cómodamente, etcétera, ¿no? Entonces, una parte de eso es contarle a la gente todo lo que hemos averiguado, todo lo que hemos investigado, todo lo que hemos aprendido. Es una parte de eso, transmitirle a la sociedad en general, pues todo eso, esas teorías de cómo pensamos que es el universo, porque si los científicos descubren, ah, sí, pues hay una materia oscura, y las galaxias, y no sé qué, y el universo, en plan, la Tierra orbita alrededor del Sol, y el Sol es una estrella más de la galaxia, y la galaxia es una más de muchas galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se queda ahí, y lo sabe un 1% de la población. Es como, o sea, no importa. Claro, es como si no importara. Sí, no sé, es como, es la mitad del trabajo. Sí. Pues la otra mitad es que la gente de a pie pueda también apreciar, pues, esa grandiosidad del universo, esa complejidad de ese mecanismo de evolución que hemos dicho antes, de esas partículas, de ese todo. Entonces, para mí es eso, es parte de lo que del objetivo de la ciencia. Y entonces, pues eso intento. Claro. Transmitirle a la gente de mil formas diferentes, pues todas esas maravillas, digamos, que vamos aprendiendo. Claro, yo creo que, dando otro argumento, es bastante importante el tema de divulgación, y ya no solo en ciencia, pero en especial en ciencia, porque es lo que nos hace evolucionar y es lo que nos hace, en fin, mejorar como sociedad o intentarlo. Es el hecho de que más gente que no conociera el tema, pues da pie a, oye, pues me voy a interesar por esto, voy a estudiarlo, y vamos, que si al final llega a tanta gente, más gente tiene la capacidad de estudiarlo y más puede investigar, pues a lo mejor hay más capacidad para encontrar a gente que nos haga mejorar. Claro, cuanto, o sea, más como, gente trabaja en ello. Claro. ¿Cuántas personas quieren ser futbolistas? ¿Cuántos niños quieren ser? Porque todo el día está en la televisión el fútbol y claro, cosas así, y informativos del fútbol y deportes y tal. Pues si esto se extiende a otro tema como la ciencia, pues más niños querrán ser científicos. Entonces yo creo que también por ahí es un punto importante la divulgación. El problema viene que los medios... Espera, antes de que sigas, tienes razón, efectivamente, para despertar vocaciones y motivar a los niños y niñas para que acaben ellos investigando, es muy importante. Pero me atrevería a sumar que además de eso, o sea, que no solo tiene por qué ser así, y es legítimo también que no sea así, porque la ciencia también es cultura, en el sentido claro, de... Claro. A ti te puede interesar la música, porque te gusta mucho escuchar música y te pones tus vinilos de, yo qué sé, de los Beatles, o te pones ahí tu Mozart, ¿no? Mm. Porque te encanta la música, y vas a conciertos de música clásica y yo qué sé, pero si tienes ese interés y luego no estudias música, no estudias solfeo, no estudias un instrumento, nadie te va a decir, oye, ¿por qué no estudias un solfeo y coges un instrumento? No, simplemente es que me mola la música. O si te mola el arte, claro, no tienes por qué dibujar, o si te mola la arquitectura, o si te mola lo que entendemos como cultura, ¿no? Las artes y demás. Si luego no la practicas tú o no la estudias tú, nadie te dice. Si te mola mucho la ciencia, no tienes por qué estudiarla, claramente. Claro. Puedes tener tu trabajo, puedes ser, imagínate, músico, por poner un ejemplo que en principio está muy opuesto, ¿no? Muy, muy lejano a la ciencia. Puedes ser músico, pero tener como hobby la ciencia. Y tu hobby consiste en ver vídeos sobre ciencia, leer libros sobre ciencia, ir a charlas sobre ciencia, consumir ciencia, claro, aprender sobre ciencia. Y eso puede ser un hobby, realmente, porque la ciencia es cultura. Realmente es un conocimiento que se puede disfrutar. Como se puede disfrutar el arte, la música, el cine, etc. ¿Cómo lo disfruto yo? Y como espero que lo estéis disfrutando... Lo que nos los vean o nos oigan. Sí. Y ahora ibas a hablarme de los charlatanes. Exacto. El problema es que hoy en día pues todo el mundo puede divulgar. Claro. Y se le da espacio pues a gente que puede, claro, comentar locuras. Y una petición. Yo no me opongo totalmente, pero porque soy capaz de discernir, ¿no?, las historias. Claro. Y de hecho incluso me gustan escucharlas. Desde un punto de vista, pues, de fantasía, ¿no? Sí, por así decir, sí, como sí, de producto de fantasía.
Claro. Pero es, puede ser peligroso de gente que sé que se lo pueda creer. Sin duda. ¿Qué opinas tú al respecto? Opino, pues eso, que es una arma de doble filo, esa democratización de consumir y emitir información, que efectivamente, pues cualquiera puede. Bueno, quiero decir, cualquiera puede crearse un podcast, ¿no? Claro, que claro. En este caso es un podcast como con yo, una buena yo soy un intención. Cualquiera realmente. Bueno, todos somos un cualquiera, claro. Realmente. No, pero en plan, que eso, cualquiera puede crearse un podcast, cualquiera puede crearse un perfil en redes sociales que suba vídeos hablando de cosas. Incluso la gente que tiene malas intenciones al hacerlo. La gente que pretende transmitir mensajes de odio o mensajes claro. mal o mensajes, pues eso, pseudocientíficos, conspiranoicos, etcétera. Claro, es la culpa, bueno, sí, es culpa de ellos, ¿no? Es culpa de la gente que lo está haciendo activamente, pero no solo si ellos se ponen a hablar, si esta gente se pone a hablar de sus paridas y de sus conspiraciones y nadie les escucha, pues ya está, subirán tres vídeos, no recibirán visitas y se irán a pique. Y no seguirán haciéndolo porque dirán, tape, si no te ve. El público también es responsable, ¿no? De ese. Hay varias responsabilidades aquí. Claro, de ese auge que puede haber. Eso. Claro, entiendo tu postura, y yo también lo hago, por supuesto, de que te hace gracia o dices, pues a ver por dónde me salen, a ver qué historia me cuentan, qué fantasía me cuentan aquí. Pero también hay que tener. Hay que. O sea, tenemos cierta responsabilidad a la hora de consumir contenido online. A la hora de consumir cualquier cosa. Digamos, sí, si tú sabes que el dueño de, yo qué sé, una cadena de supermercados, yo qué sé, pues financia negocios ilegales, yo qué sé, financia drogas o tráfico de personas o lo que sea, pues no vayas a comprar a ese supermercado porque sabes que le estás dando dinero en última instancia a esa persona que hace cosas malas, ¿no? Claro. Pues de la misma forma, si tú sabes que ese creador de contenido está esparciendo desinformación, está, digamos, pues eso, socavando, en plan, está haciendo que la gente desconfíe en la ciencia, por ejemplo, pues, que la gente no esté tan concienciada sobre el cambio climático, sobre la importancia de vacunarse contra la COVID en general, etcétera, etcétera, pues tienes cierta responsabilidad de, vale, sí, disfrútalo porque es gracioso y tal, pero tienes cierta responsabilidad de no darle, o tal vez de no compartirlo, o de compartirlo de formas que no le den más alcance, o de, sí, o de denunciarlo, en plan, compartir algo y decir, esto mal, claro. Etcétera, etcétera. Luego hay límites ahí, como has dicho, de la salud. Pues cuando ya hay una vacuna de por medio, que es tal. Claro, claro, porque cuidado. Que alguien crea en el terraplanismo, en principio es inofensivo, porque no va a afectar eso a nada. Si alguien deja de creer en la necesidad y eficacia de las vacunas, cuidado. Pues ya puede haber un problema. Puede incluso, a la larga, llevar a la muerte, ¿no? Por ejemplo, a alguien que no se vacune, contraiga la enfermedad y muera. A diferencia de si sí se hubiera vacunado y no acabaría muriendo. O en el caso del cambio climático, pues que una persona no crea en el cambio climático, pues tampoco es más importante porque es algo que debemos enfrentarnos todos. Pero si suficiente gente acaba no creyendo en el cambio climático, pues no habrá tanta. Se acabará ignorando y claro, acabará. Se acabará ignorando, no habrá tanta presión para ponerle remedio y sus consecuencias serán peores de lo que podrían haber sido. Digamos, entonces, pues eso, hay cosas inofensivas y cosas no inofensivas, cosas ofensivas. Que al final, entonces hay que llevar cuidado, pero es que al final realmente quien cree en el terraplanismo está más cerca de ser antivacunas. Sí, está es como más cerca que de ser negacionista. Últimamente va todo en conjunto. Va todo en pack. Digamos, es un reaccionismo a la autoridad mal. En plan, porque si tú te reaccionas contra la autoridad que te está, yo qué sé, que te está limitando tu libertad de expresión o que te está, yo qué sé, poniendo en una situación laboral pésima o, ¿sabes? Que sí, está jugando sí. con tus derechos humanos, pues bien, claro, por supuesto, rebelarte contra esa autoridad que te está haciendo, que te está, pues eso, quitando tus derechos. No te rebeles contra la autoridad que te está salvando la vida, claro. o que está, digamos, evitando una catástrofe que puede llegar con el cambio climático. No, es como. Es rebelión contra la autoridad, pero en plan, caramba, elige bien contra qué autoridad te rebelas, ¿no? En plan, contra la que te hace daño. Un tiro en el pie, vaya. Claro. Bueno, pues. Vamos a ir acabando ya. Vale. Por desgracia, se quedan un montón de temas súper interesantes por abordar. Bueno, para la siguiente temporada. Ya veremos.
Y como última pregunta, que la vamos a hacer cortita, porque si no, mi compañero Carles se tiene que comprar una silla de ruedas, de tanto moverse por aquí. Te voy a preguntar por el tema de tu película favorita, o si tienes algún producto audiovisual favorito. Que me has comentado que lo preguntáis siempre. Lo pregunto siempre. Vale. Bueno, como ya te he dicho antes, no tengo una película favorita como tal. No hay una película que, eso, que siempre que me lo pregunten o que siempre que me levanto por la mañana y digo, ¡buah, esta película! No la tengo. Sí que me flipa, por ejemplo, El Señor de los Anillos, la trilogía entera. A tope. Brutal. Me flipa Matrix, me flipa de pequeño. Bueno, ahora también, pero hace bastante tiempo que no la veo. Me flipaba El Show de Truman, por ejemplo. Mola mucho. Bueno, Ace Ventura, o sea, Ace Ventura no, Jim Carrey en general, me hacía mucha gracia, pero especialmente El Show de Truman me gustaba mucho. Me gusta mucho también, por ejemplo, una película que ayer, por cosas, me vino a la mente, Hacia Rutas Salvajes, se llama Into the Wild. ¿La conoces? Me quiere sonar el nombre, pero no Es un chico que es un estudiante que se cansa de todo y se va como a vivir a la lo. naturaleza y a Sí. vivir, pues eso, a subsistir, digamos, de la. Creo. ¿Sabes el director quién es? Sean Penn. Sean Penn. Vale, pues me he equivocado de película. Vale. Pero sí, me quiere sonar. Esas pelis me gustan mucho y yo creo que ya he hecho bastantes. Pues sí, hay bastantes recomendaciones. Yo, por mi parte, que también se lo hago a todos los invitados, te voy a recomendar, si no has visto, Confusion. ¿Sabes qué película es? No es Kung Fu Panda, ¿no? No No es es Kung Fu Panda. la precuela ni nada. No. Ojalá. Sería un poco raro, pero. Bueno, pues Confusion te lo voy a recomendar. Está en Netflix. Por si tienes horita y media antes de dormir o lo que sea, Sí, claro. yo te la recomiendo. Por la noche del sábado o algo así. Vale. La mejor película de la historia. De la historia. De la historia. De hecho, y de la que venga. De la historia que De venga. la prehistoria, de la historia y de la posthistoria. Poshistoria. Y súper. Vamos. Es. Ya está. Es que te lo dejo ahí. Ya está, En vale. castellano tienes que verla. Con doblaje. Vale. ¿Qué idioma se hizo? Es china, la peli. Chino no hablo. Claro. No, Sé, pero pero. puedes escucharlo, pero no engancha tanto. Yo te Ya. la aconsejo en castellano porque vas a. Bueno, ya que somos también aquí en España. Que tengo algo en doblaje y eso. Claro. Yo creo que Vale. lo vas a agradecer. Me la apunto. Lo tiene todo, tiene acción, Tiene tiene. Kung Fu y Sion. Y confusión. Perfecto. Drama, comedia y amor. Como el que os brindo a vosotros para despedirme. Y nada, me lo he pasado muy bien, Me alegro personalmente. igualmente. Ha estado muy guay, muy interesante. Y yo me despido y dejo a José que se despide también. Pues hasta luego, un placer estar aquí y nada, nos vemos la temporada que viene para acabar de responder a todas las preguntas que se han quedado en el tintero ¿Quieres saber algunas nuevas? y algunas nuevas. Un besillo.